¿Qué tal? Ahora les vengo a mostrar el otro tutorial, ya que el tutorial pasado vi que tuvo éxito. Ahora les voy a mostrar este tutorial nuevamente sobre cómo pulir el lip de los rines. Sí, en este caso, este. Es ojo, observación, vamos a pulir el puro lip. No vamos a pulir todo el rin. Así que el proceso que vamos a llevar es muy sencillo y nomás ocupamos ciertos materiales para poderlo completar. Estaremos puliendo nada más esto, esta cejita del rin. En este caso, pues yo ya les quité el esmalte que los cubría con removedor de pintura. Y nomás vamos a pulir. Vamos a necesitar este crema para pulir metales. ¿Dónde lo consigo? Pues lo puedes comprar en el Auroson y en el mercado de refacciones, o cualquier crema que te sirva para pulir los metales funciona. Ok, como estamos viendo, pues aquí la crema es de color azul. Recuerden batirla muy bien, porque cuando la compran viene con todo el liquidez en la parte de arriba y necesitamos batirla bien para que tenga el mejor efecto posible. Ok, ¿cómo va a estar? Pues ahora sí que prácticamente necesitamos rociar, necesitamos vertir toda esta cremita directamente en el rin. Ok, yo voy a agarrar crema y voy a estar haciéndole sobre el rin. Y así tienen que hacerlo para todo el rin. Y van a notar que se va a empezar a poner de color negro. Quiere decir que pues ya está haciendo su función la cremita. Ok, aquí notamos que ya está empezando a ponerle color oscuro. Pues es sencillo. Ahora sí que es que darle a todo el rin, es darle a todo el rin. Y aquí notamos que entre más le demos al rin con la crema, más oscuro se está cubriendo por esta capa. Así tiene que ser con todo el rin. Y ahorita con un trapo limpio vamos a proceder a limpiar todo esta suciedad que está saliendo y empezar a pulir. ¿Qué onda?
Ok, listo. Ya los cuatro rines tienen la crema para pulir. Ya está bien esparcida por todo el lip del rin, toda la cejita. ¿Qué sigue? Viene lo interesante. Pulirlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos un trapo limpio. Y pues ahora quitarles todo eso de manera. Ok, aquí estamos viendo los resultados de cómo está quedando la cejita. Ya por último, como les había comentado, es con un trapo limpio, empezar a darle y quitarle todo lo que le habíamos puesto de crema. La crema sirve para pulir, de hecho aquí ya se mira limpio, ya se mira que está agarrando colorcito. De hecho ahorita si le pongo así la cámara, ahí está, ya se ve que agarró. Y para mantenerlo, pues le pueden poner, he mirado ahí muchos sus comentarios que colocan, si le vuelvo a agregar el esmalte acrílico transparente, se lo pueden hacer, se lo pueden agregar, ojo, tiene que ser del bueno. Si le agregan el de lata, pues el polvo de las brecas, los frenos, les va a dañar esa capa y se va a volver a ver feo. Y pues yo, mi sugerencia es que lo dejen así. Y nomás lo estén puliendo cada 2 meses, y así va a estar la durabilidad de esto, pues va a ser increíble. Y me faltan pues aquellos rines. Ahorita voy a mostrar el video de cómo quedaron los cuatro. Y pues en el tutorial pasado hicimos el de pulir esos rines. Ok, este es el resultado final de pulir los rines. Ahí como pueden ver ya brillan bonito cada uno de ellos. Y pues esto fue pulir a mano de una manera barata y sencilla. Si quieren ver el detalle de los demás, ahí les dejo en la descripción el video anterior que hice detallado. Pero este es el resultado final. Thank you.